La ablación tiene un solo objetivo, controlar el cuerpo y la sexualidad de las mujeres, controlar su vida. Marie Claire Moraldo tenía nueve años cuando se le practicó. Me inmovilizaron en el suelo de repente. No tuve tiempo de darme cuenta de lo que estaba pasando. Una me sujetaba los brazos y otras dos mis piernas. Y la cuarta tenía un cuchillo. Con su equipo, Marie-Claire ayuda a mujeres que corrieron la misma suerte. Hoy Marie-Claire Moraldo no puede tomarse un descanso. Pronto llegarán nuevas pacientes y todo tiene que estar preparado propuestas de terapia, horas de consulta. Todo pasa por su mesa. Esta marfileña de 39 años recorrió un largo camino hasta ser la mujer segura de sí misma que es hoy. Lo hizo en solitario. Ahora quiere ayudar a otras mujeres. Perfecto, hasta luego. En otoño de 2020 fundó las Orquídeas Rojas. Abandonó su carrera en el sector de la publicidad para dedicarse por completo a la lucha contra la mutilación genital femenina. La ablación me robó más de 30 años de mi vida. Millones de mujeres en todo el mundo han pasado por lo mismo que yo. No puedo quedarme de brazos cruzados sin hacer nada. Por eso decidí fundar una asociación para decirles a esas mujeres que la ablación no es algo natural ni necesario y que no deben permitir que decida en su vida. Decidí luchar para contribuir a erradicar esta violencia. Hola, ¿qué tal Isabel? Estás tan linda como siempre. Gracias. ¿Y qué tal tú? Muy bien. Isabel Canora hace arte-terapia. Ambas discuten el programa de la sesión de hoy. Así lograremos la calma a través del cuerpo y los movimientos, no con las palabras. Me parece muy buena idea porque las palabras provocan en ellas cosas dolorosas. En los grupos de autoayuda que dirijo, al final de la sesión tomamos juntas un café o un té, bromeamos un poco y hablamos de cosas triviales. Así todas se marchan con una sonrisa. Um, pas... marie-claire también se ocupa de que no falten fotocopias. la directora se encarga de todo en las orquídeas rojas. que les vaya bien en el taller. hasta luego. vamos a levantarnos y apartar las sillas. ok. Intentemos sentirnos bien, sentirnos orgullosas, mantenernos erguidas, mediante gestos exteriorizan su dolor y su ira. Expresar su trauma en palabras es muy difícil y la barrera lingüística se lo imposibilita a algunas inmigrantes. La mayoría tiene raíces africanas, pero algunas proceden de Asia y Medio Oriente. En Francia viven 125.000 mujeres que fueron sometidas a la ablación, según cálculos del Ministerio de Sanidad. Una de ellas es Natalie Kanga, de 30 años, que como Marie Claire procede de Costa de Marfil. Allí sufre esta práctica una de cada tres mujeres. A Natalie le encantan los libros. Llegó a Burdeos en 2017 para estudiar literatura francesa. Terminó su maestría en verano y quiere construir su propia vida lejos de la tradición de su país. Ya han pasado más de 20 años desde su ablación, pero aún hoy sufre las consecuencias físicas y psicológicas. No se olvida nunca. Es un trauma que te persigue toda la vida. Sales de casa con tu mamá por la mañana temprano. Llegas allí y ves a tus amigas. Estás feliz porque sí, es una fiesta. No me explicaron lo que iba a pasar. Sigo a mi mamá porque es mi mamá, porque confío en ella. Mi madre nunca me haría nada malo. Llegamos a un gran patio que conozco bien. Entonces oigo gritos. Vienen por una de mis amigas. Entra y empieza a gritar. Luego vuelve a salir y se marcha como si le hubieran quitado algo. Pero no sabes qué porque aún no te ha pasado. Y cuando sales de allí tus amigas te dicen, ahora eres una mujer. Oyes gritar, oyes llorar y después nada. Es así. Es así. cris, y no más Hace poco encontró la asociación Las Orquídeas Rojas en Internet. Natalie espera que la terapia gratuita que ofrece la ayude en su camino hacia una nueva vida. En el centro de Burdeos, en una calle tranquila, está la sede de las Orquídeas Rojas tras una discreta puerta. La asociación tiene mucha demanda. Ya en su primer año y medio dio apoyo a 250 mujeres. Aquí trabaja como ginecóloga Emma Berruy. A menudo tiene que explicar a sus pacientes qué les ocurrió exactamente. En la mayoría de casos, una persona sin ninguna preparación mutila sin anestesia los genitales femeninos externos con una vieja cuchilla de afeitar. La Organización Mundial de la Salud estima que una de cada cuatro víctimas muere. La asociación cuenta con 25 empleadas, entre las que hay médicas, abogadas y terapeutas. Juntas asesoran a las mujeres que llaman a su puerta y adaptan la propuesta a cada una. Hoy debaten el caso de Natalie Kanga. Quería hablarles de la nueva paciente que nos ha pedido ayuda. Me dijo que tiene bastante seguridad en sí misma, que tiene autoestima, pero que en lo que respecta a sus partes íntimas y su sexualidad, se siente completamente indefensa. Solén, ¿crees que sería útil ofrecerle terapia sexual en un momento dado? Creo que sería interesante hacerle una evaluación sexológica. Las psicólogas dirán en qué momento del tratamiento debe hacerse. Las terapeutas también discuten si convendría ofrecer cirugía reparadora, que sirve para para reconstruir la vulva mutilada y devolverle la sensibilidad. Pero todas convienen en que la cirugía por sí sola es inútil. Lo primero es que estas mujeres cambien su imagen de sí mismas. Digan lo que digan, la ablación tiene un solo objetivo, controlar el cuerpo y la sexualidad de las mujeres. No hay que buscar más. Se trata de eso, de controlar su cuerpo y su sexualidad. Y no solo eso, se trata de controlar su vida. Y son mujeres las que lo disponen todo. También hay algunos hombres que la llevan a cabo, pero la gran mayoría son mujeres. Hay una gran presión social y familiar que obliga a las abuelas, tías y madres a mutilar a sus hijas. Se un En una sociedad en la que las mujeres no valen nada sin un hombre a su lado, en la que los hombres solo se casan con mujeres circuncidadas. Las madres no tienen otra opción. El nombre de la asociación Las Orquídeas Rojas remite al parecido de la vulva con estas flores. El color rojo se refiere a la sangre que brota durante la mutilación. Un clítoris de peluche es su mascota. Tali va a recibir su primer masaje de reflexología podal en las orquídeas rojas. Marichu Mogué Bilbao busca liberar represiones y bloqueos con esta técnica. Sí. ¿Conoce la reflexología podal? No. Le haré un masaje de pies. Creo que vendré de nuevo porque me ha sentado muy bien. Es como si Marichu me hiciera hablar sin abrir la boca. Y eso es mucho, sobre todo para mí, que no soporto que me toquen. Lo no he pasado mal al ver su cara sobre mí. No soporto estar así tumbada. Me siento vulnerable. Esta sesión con Nathalie fue muy intensa emocionalmente porque fue como si lográsemos deshacer un bloqueo juntas. Me gusta compararlo con burbujas de champán que están atrapadas en la botella. Con el masaje se liberan y te quedas bien. La ablación provoca problemas psicológicos incluso pasados muchos años. Las mujeres tratan de enfrentarlos pintando. Es un paso importante para procesar lo que vivieron. Aunque se practica con frecuencia, es un tema tabú en sus comunidades. La ONU estima que en todo el mundo hay 200 millones de mujeres afectadas por esta tradición que no está ligada a ningún continente o religión. Se inflige a mujeres cristianas, musulmanas y de otras confesiones. Pauline también es de Costa de Marfil. cuyo tras sufrir una ablación y un matrimonio forzado. Está muy bien porque es un trazo muy espontáneo. ¿Ves? Refleja lo que has dicho antes. Ahora soy capaz de expresarme un poco y de sentirme mujer. Eso me ayuda mucho. Estoy contenta de poder hacer algo y de saber que las mujeres también tienen derecho a ser libres, a desarrollarse, a conocer el amor y vivir la vida. Sé que no siempre lo tienen fácil. Algunas de ustedes no quieren que se las reconozca y es comprensible. Todas tienen presión social y familiar y no quieren fallarle a su familia. Hoy Marie Claire se maquilla con naturalidad, se ha reconciliado con su cuerpo. Me sometí a una cirugía reconstructiva en diciembre de 2016. Es mi segundo cumpleaños. Desde entonces soy una mujer completa, una mujer de verdad. En esperando que eso redémarre, ¿es que podemos llamar a Vitiana? Yo le había dicho de imprimir el mail de Fleur. Marie-Claire tiene una cita importante que lleva mucho tiempo esperando. Se trata de organizar un acto para la prevención de la ablación. ¿Es que si no, puedo acceder desde la botella para imprimir? Voy a llegar tarde. No me lo puedo creer. A ver, lo tengo todo. Las Orquídeas Rojas depende del apoyo político y financiero de la ciudad de Burdeos y ejerce presión para erradicar la mutilación genital femenina. Además, colabora con el gobierno regional y el Ministerio de Igualdad francés. La ONU le concedió estatus consultivo en 2021. Andar sobre adoquines no es fácil. Debería ser como las neoyorquinas, tenis en la calle y tacones al llegar al ayuntamiento. Quiere llevar su asociación a otros países. La primera sucursal está en la capital de Costa de Marfil, Avillán. Pero primero, La Reunión. El alcalde, Pierre Urmic, fue uno de los primeros en apoyar a Marie Claire y las Orquídeas Rojas. Queremos reforzar la información, concienciación y prevención sobre la mutilación genital femenina. Quería hacerles partícipes de unas acciones que queremos poner en marcha, y en particular un gran evento para mayo. ¿Sabe cuántas mujeres afectadas hay en Burdeos y sus alrededores? No tenemos cifras de Burdeos, pero sí de nuestra región, Nueva Quitania. Es la tercera de Francia con más casos por detrás de la región de París y el sureste del país. Se calcula que aquí hay más de 8.000 mujeres afectadas y sus hijas corren el riesgo de sufrir una ablación. Una de cada tres niñas que viajan al país de sus padres para pasar las vacaciones vuelve mutilada. Es muchísimo. El peligro sigue existiendo. Tenemos que seguir luchando. Soy muy consciente de la lacra sanitaria que supone. Humanamente es absolutamente inaceptable. Por ese motivo, el municipio de Burdeos está encantado de apoyarle en la sensibilización y el acompañamiento a las mujeres. La mutilación genital femenina también se practica en Francia, aunque con poca frecuencia. Algunas comunidades de inmigrantes la aplican en secreto, a pesar de que aquí se castiga con hasta 10 años de cárcel y fuertes multas. Hace unos días vino a la asociación una mujer aterrorizada. Había oído fuertes gritos de la niña de sus vecinos. Cuando dejó de gritar, el padre dijo, ahora tenemos que limpiar la sangre. La mujer estaba segura de que le habían hecho una ablación, porque la familia viene de un país donde se hace. La mutilación genital femenina existía en Europa ya antes de que la trajeran los inmigrantes. En algunos países se practicó hasta la década de 1950. Se decía que así se curaban la histeria y la melancolía. En el centro de Burdeos, las Orquídeas Rojas han organizado una exposición. Los collages y las pinturas del taller de arte terapia cuelgan en el antiguo mercado. Natalie va a echar un vistazo. Se supone que es un clítoris, pero también se ve una niña de 7, 8 o 9 años. Esa es la edad con la que se les practica la ablación. Esa soy yo, Natalie, con mi vestidito. Justo después de someterte a una ablación no puedes ponerte ropa interior. Te cubres con tela wax africana, con una aplicación de cera durante una o dos semanas hasta que puedes volver a ponerte ropa interior. Volvemos a la residencia de estudiantes en las afueras de Burdeos. Aquí vive sola. Sus hijas siguen en su país de origen. Las gemelas de 11 años están en peligro de sufrir una ablación. Es una idea insoportable para ella. Por eso quiere traerlas a Francia lo antes posible. Pero, ¿cómo? Su familia ya estuvo a punto de practicársela una vez. En febrero de 2020 me llamaron por teléfono. Me dijeron que mis hijas ya tenían 10 años, casi 11, y que debería pensar la ablación. Y pero no estaba dispuesta a permitirlo al cabo de un mes me compré un billete de avión para ir a protegerlas a mí me la practicaron cuando tenía ocho o nueve años sé lo que significa y no voy a hacerles eso a mis hijas no me niego Ahora las gemelas viven con su tía. Creo que con ella están a salvo. A mi hermana tampoco le gustan este tipo de prácticas. Ella no les hizo la ablación a sus hijas, así que no hay razón para que se la haga a las mías. ¿Hay alguna forma de traer a las gemelas a Francia? Natalie tiene una cita con la abogada de las Orquídeas Rojas. Hélène Guerrica es la última esperanza para muchas de estas mujeres. Dígame, ¿qué puedo hacer por usted? Me aconsejaron que le pregunte cómo puedo traer a mis hijas. Ellas están en Avillán y yo estudio aquí. Mientras no tenga trabajo será difícil traerlas. La reagrupación familiar es posible en Francia, pero solo con ciertas condiciones. Es necesario que tenga ingresos suficientes para mantener a su familia y disponer de una vivienda adecuada. Por el momento tiene permiso de estudiante, por eso no le aconsejo que solicite asilo. Es una verdadera carrera de obstáculos, muy larga y complicada, no importa la persecución que haya sufrido en su país. El permiso de residencia para estudiar y trabajar es mucho más fácil de conseguir que el estatus de refugiada a obtener que un estatus de refugio. Natalie quiere buscar trabajo. Necesita un empleo fijo con un salario mínimo para poder traer a sus hijas. Con su título universitario, espera poder desempeñarse en una biblioteca o librería. Marie-Claire sabe lo difícil que es empezar una nueva vida en Francia. No le gusta hablar de su pasado. Vive en las afueras de Burdeos. Conoció a su pareja, Jean-Marc Ponchet, hace cinco años. Antes no habría sido capaz de embarcarse en una relación así. Tenía complejo de inferioridad a causa de la ablación que le practicaron de niña. La cirugía reconstructiva la ayudó a superarlo. En 2016 conocí a un hombre que se interesaba mucho por mí. Y yo no me sentía digna de su afecto. Estaba segura de que solo le interesaba porque no sabía que estaba mutilada. Así que no quise tener una relación con él, aunque me gustaba mucho. Y tiempo después me dije: ¿Qué demonios? No puedes dejar de vivir. Me di cuenta de que tenía que cambiar y disfrutar de la vida. Tenía que deshacerme del estigma de la ablación en mi cuerpo. Hoy su familia es Jean-Marc y su hijo de nueve años de su primer matrimonio. Para Marie Claire es importante dejar su vida privada al margen de su activismo. Recibe ataques y amenazas una y otra vez y no quiere que su hijo lo sufra. ¿Todo bien hijo? Seguro que ganas. Le he declarado la guerra a una práctica ancestral. Y no todo el mundo lo aprueba. He decidido luchar contra la ablación, pero no quiero meter a mi hijo en esto. Quiero protegerlo al máximo porque a veces recibo mensajes muy desagradables de gente que no entiende mi activismo o considera que lo que combato son sus valores. Sin embargo, su lucha no es contra los valores y las tradiciones, sino contra una práctica que desprecia a las mujeres. <coughs> Natalie se reúne con su mejor amiga Caroline. Crecieron en el mismo pueblo de Costa de Marfil. <coughs> ¿Tienes noticias de las niñas? No, por ahora nada. Espero que hablemos pronto. Sé que es difícil para ti estar tan lejos de ellas. Pienso a menudo en tu historia y creo que no deberían hacerse cosas así. Para mí, no debería existir no deberían hacerse, pero se hacen. A mí no me pasó. La gente de mi entorno ni siquiera hablaba de ello. No sabía nada al respecto hasta que me enteré de lo que era. Es cierto que crecimos juntas, pero pertenecemos a dos tribus distintas. Y está claro que cada tribu, cada pueblo tiene su propia postura al respecto. Al principio pensaba que era algo cultural y no le vi ningún problema. Luego empecé a investigar y me di cuenta de que le causaba un gran sufrimiento. A Natalie le preocupan sus hijas. Intenta hablar con ellas constantemente. ¿Podrás hablar con las gemelas? Las niñas no tienen teléfono propio y rara vez logra localizarlas. Hace un año y medio que no puede abrazarlas. Aquí pone que no se conectan desde el domingo. Marie-Claire prepara el grupo de autoayuda semanal. Las participantes hablan de sus problemas en confianza, entre iguales. Natalie asiste por primera vez. Hoy debaten sobre la libertad. <laughs> A ver, okay. Ser libre significa tomar tus propias decisiones. Ellas nunca tuvieron la libertad de decir que no. Me hicieron la ablación cuando tenía seis años y me ha perseguido toda la vida. Cuando estaba con un hombre no sentía ningún placer y me preguntaba, ¿esto es así? Todas están ansiosas por casarse, pero duele mucho. Operarse podría ser de ayuda. ¿Y cómo funciona? Se lo explico con este clítoris de peluche. Miren, de niña te cortan este botón, pero el resto sigue dentro del cuerpo. Esa es la magia. Por eso podemos volver a tener una vida sexual normal. Es una perspectiva de futuro. Yo digo que son amazonas, guerreras que no se rinden que siguen adelante a pesar de todo. Todo lo que hemos sufrido no debe determinar nuestra vida. Nosotras tenemos la última palabra, porque es nuestra vida.